participated in it, but I understand their decision. I don't know what I would have done. I have no idea what I would have done, and I don't want ever to even think of answering the question, would I send my daughter away? O nos vamos todos, o nos quedamos. Porque esa separación familiar ha sido terrible, ha sido el trauma de mi vida. I feel tremendous respect for parents who exercise their basic human right. I feel that we did right in giving them the opportunity to make that decision. It was their decision to send their children here. I've never understood the argument, however, as to how taking these children and from the families and sending them to the United States protected the human rights of the families. And as we now know, the rumors were false. Children would not have been taken from the families, and so this whole painful experience was really unnecessary. Yo me siento muy feliz de haber pertenecido a la operación Pedro Pan, y considero que ha sido una de las mejores operaciones del mundo. Y todos esos niños que salvamos nos han demostrado que ha valido la pena nuestro sacrificio. Estoy seguro que han habido muchos entre 14.000, que creo que es el número. Claro que han habido algunos, muchos quizás, que han salido muy bien y muy fuerte. Y estoy seguro que hay otros que están bien jodidos por la experiencia. Esa es, indiscutiblemente. En el caso mío, yo creo que me afectó. Yo digo, en cierto sentido me ha hecho más fuerte, me ha hecho independiente, pero al mismo tiempo también me mató muchas emociones, me hizo duro. It was a great emotional cost and it was a great cultural cost. Because I don't feel that I identify with the United States as a nation, and I don't feel that I'd identify with the Cuban nation as much as I would like to identify with the Cuban nation. So it was like a sword that split all those children. Yo te podría decir que hoy, mirando hacia el pasado, independientemente del triunfo individual, independientemente de las penas y sufrimientos de otros, las lágrimas de los niños, el dolor de las familias que yo vi, hacen de esta operación, que hoy se conoce con el nombre de Peter Pan, una página oscura y triste de la historia. Hay una gran parte de la niña en mí que está viva. Sabes que siempre pensé que iba a ser más difícil, iba a ser más fácil poder llegar a la luna que llegar a Cuba. Tengo muchos deseos de ver la patria, mucho. Pero tengo mucho miedo verla también, porque dicen que está tan desbaratada. Regresé a Cuba por la visita del Papa. Fue absolutamente maravilloso. Para mí fue como cerrar el círculo. Y cuando llegué a mi casa, vi por una ventana. Yo pensaba que iban a haber allí mucha gente viviendo, que a lo mejor no me iban a dejar entrar, no sabía. Cuando llegué, miré por la persiana y lo que vi eran unos trabajadores con unas sierras eléctricas cortando estos tablones enormes de madera. Entonces toqué y le dije, hola, hola, cuando yo era chiquitica yo vivía aquí. Y inmediatamente me dijeron, entre, entre, venga, no me diga. Y cuando yo fui a entrar, yo oía como uno le decía al otro, es la hija del dueño, es la hija del dueño. Y fueron muy, muy cariñosos conmigo. Mi casa ahora va a ser el museo de la ciudad de Guanabacoa.
I knocked on the door, it was in the afternoon, about 6 o'clock, and I knocked on the door of this wonderful old house in the middle of Camagüey, and she opens this very small mahogany window in this huge mahogany door and says, you know, who are you? And I said, soy Florita, I'm Florita. And she says, Florita who? And I said, Florita, your sister's Flora's daughter. And then she, you know, opens the door and starts crying, and we start talking. When we landed in the airport and I saw those palm trees go by the window, and I just said, I'm in Cuba, what's a refugee doing in Cuba? This, you know, this is so stupid, I may never get out of here again. I'm not getting off. I'm just staying here. This plane's going right back to Miami. I'm staying right here. I'm not getting off. And just scared to death. And but I finally did get off. Y siempre de alguna manera pensé, caramba, visitar a mi central Covadonga. Tengo tantas cosas allá y siempre pensé, no me quiero morir sin ir a Cuba. Someday we'll be home to stay. ¿Cuánto había soñado yo con regresar a esta casa? Tú no tienes idea. I remember that floor. God, I swear I remember that floor. I want to feel the floor. No me imaginé que fuera, que estuviera tan arraigada a las cosas nuestras de una persona que no ha estado en Cuba. ¿Por tantos años? Por tantos años. No me imaginé así, me imaginé que venía buscando tus raíces como han venido tantas personas y eso, pero no me imaginé que fueras tan genuinamente cubana. Siempre he dicho, yo me fui de Cuba, pero Cuba nunca se fue de mí. Eso es importante, tenerla aquí adentro. Siempre me acuerdo que de niña en La Habana, cuando pasaba con mi tío, que era miembro igual Tropicana, y yo soñaba con cantar allá, y escribí una canción que menciona eso. Cuba, mi corazón te llama. Cuba, te llama, te reclama. Ay, Cuba, desde temprana edad. Chiquita, conocí el Tropicana, por eso de California yo te he cantado a ti, mi Habana. Porque me fui chiquita, conocí el Tropicana, Chucho, por eso de California yo le he cantado a ti, mi Habana. To close the chapter of Peter Pan once and for all, maybe it would be symbolic if a group went back, because going back finalizes the whole episode. We left, it wasn't our decision. Going back is our decision. It's such a beautiful feeling to find each other and to know that we have shared this experience, and then to see the love that we all have for our country. We'll go back as a group and make peace with ourselves and with Cuba. Estamos
mañana cumplo 48 años de haber salido. ¡Wow! Ellos no se conocían. Yo vengo de la zona cero, vengo de Miami. Chattanooga, Tennessee. Boston, Massachusetts. Los Ángeles, California. Washington, D.C. Muy emotivo estar aquí con un pequeño grupo. Muy emotivo, de Pedro Pan. Claro que sí. Primera vez. Pero esta vez es diferente. Porque es un regreso diferente, es un regreso muy especial. Yo creo que es también un cierre necesario. Y no sé. Poner dos puntos. No, nos vamos a poner a llevar. Yo creo que este es el momento de hablar de Elie Jobel. Sí, Elie murió hace 2 años. Y ella fue una persona que dedicó básicamente su vida a encontrarnos, viviendo en Miami, con una tolerancia tremenda. Todo el mundo podía decir su historia, todo el mundo podía tener su posición X con relación a la Cuba de hoy. Sí, Elie Jobel siempre me decía, inclusive ella me dice, Candy, vamos a ir a Cuba, vamos a ir. Y ella me llamó, me dice, mira, te van a ¿tú te atreves a ir? Y digo, ¡ah! ¿De verdad? Y él siempre me decía, no, tú verás qué bonito va a ser, vamos a ir como grupo. Como grupo. Vamos a ir como grupo porque para apoyarnos. Porque si tú tienes que sanar pensando que tú eres la única persona que ha pasado ese puente, claro, es mucho más difícil. Mm. Pero si lo estás pasando de manos de otra persona, entonces... los miedos se aguantan un poquitico más, sí, porque los miedos siempre van a estar allí, claro, esos miedos siempre, esos no se van. Porque hicimos la decisión de sanar nuestras heridas y de hacer paz con nuestra nación. Silvia, yo no voy a sanar. Aquí estamos. Yo no voy a sanar. Aquí estamos. Sí. No, yo no voy a sanar. Todo esto es sanar. Sí, sí, sí. No, no, completamente no voy a sanar. La herida es muy profunda. Yo no encuentro el momento completo. He sanado bastante. Yo no encuentro el momento completo porque mis experiencias fueron horribles. Cuando son duras, claro. Cuando a un niño se le ultraja y se le abusa, y nadie te puede proteger, y mamá y papá no están. Y entonces cuando protestas, te engañan y te dicen, te vamos a mandar a la beca que estabas esperando, y terminas en un orfelinato. No, las experiencias son diferentes, son muy duras. Son muy duras. A mí me ha costado mucho sanar. Lo que sí puedo decirte es que tienes toda la razón. Yo sí tengo paz con mi padre. Alex, yo también pasé una experiencia similar. Y el abuso no es solo lo que han traspasado, el abuso físico, pero el emotivo. Yo vine aquí para que nosotros nos ayudemos. Yo necesito la ayuda para sanar. Yo los vi caminando en el salón con un cartelito aquí adelante y otro por atrás. Yo me llamo fulanito y entonces iban uno al lado de otro caminando. Parecían pingüinitos. ¡Qué tristeza! Era tremendo aquello. Y sus padres, ya te imaginas, pasando muchísimo trabajo y sufriendo todo aquello. Y nosotros también. Que salimos y nos fuimos marchando, tal vez como pingüinitos, no recuerdo los pingüinitos, pero sí recuerdo que pisando acá, pisaba así bien duro. Yo pisaba bien duro, haciendo contacto con Cuba, ¿no? Y entonces porque sabía que no iba a tener ese contacto más. Por fin pisé en la escalera y me desprendí. Ese fue el desprendimiento de Cuba. Me causó una impresión tremenda. No sabía qué es lo que era, niños saliendo de aquí, padres angustiados, sufriendo. Vaya.